¿Qué tal? Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos en lo que será el día de hoy, la rendición de cuentas de la empresa pública metropolitana de aseo, que dentro de pocos minutos nuestra gerente general, la economista Yolanda Gaete, va a darnos al detalle los logros alcanzados por Emaseo EP durante el 2020. Es importante informarles que a través de las diferentes plataformas, tanto Zoom como Facebook, vamos a tener un link en el cual las personas que quieran ingresar y plantear sus inquietudes pueden hacer clic, llenar el formulario y plantear sus preguntas, ya que al finalizar la disertación del economista Gaete, se procederá con la lectura de cada una de ellas. Antes de iniciar, quiero presentarles un video en el que se puede observar el trabajo realizado por los Soldados Azules durante el 2020, un año en el que a partir de marzo, la pandemia también tuvo su impacto acá también en nuestro país y, por supuesto, entre los trabajadores de la empresa pública metropolitana de aseo. Bueno, mientras solucionamos el inconveniente para poder rodar el video, les cuento de que, como les decía, va a aparecer un link en el chat de la plataforma Zoom para que ustedes puedan ingresar y plantear sus preguntas durante la rendición de cuentas 2020 de la empresa pública metropolitana de aseo.
Bueno, creo que continuamos con un inconveniente. Ya posteriormente vamos a poder presentarles el video con todos los resultados y el trabajo desarrollado. Es importante destacar que durante el 2020 el esfuerzo y el compromiso de cada uno de los soldados azules fue evidente y por eso vemos que en nuestra querida capital de la República no se observan focos de insalubridad que puedan también generar algún tipo de enfermedades. Hasta que solucionemos el inconveniente, pasaremos el video próximamente, quiero invitar y darle el muy buenos días y la bienvenida a nuestra gerente general, la economista Yolanda Gaete, para que también ella comience a darnos detalles del trabajo realizado por EMASEO, tanto en el campo operativo como en el campo administrativo. Así que, por favor, a ver si el personal técnico me ayuda ya activándole el micrófono a nuestra gerente para que pueda empezar con su disertación. Economista, por favor, ya está habilitado su micrófono. Buenos días a los ciudadanos y ciudadanas que habitan en el Distrito Metropolitano de Quito. El año 2020 se caracterizó por la presencia de la pandemia del COVID-19 que incidió en la economía y en la vida de los habitantes del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. En este año, el accionar de EMASEO se desarrolló en un escenario adverso, básicamente por la menor actividad económica, la crítica disminución de sus ingresos, los niveles de contagios de los trabajadores, entre otros. No obstante, la provisión de los servicios de aseo y recolección de residuos sólidos se realizó bajo criterios de eficiencia y efectividad y una gestión interna bajo principios de calidad y transparencia. Así, la empresa priorizó las acciones para dar respuesta oportuna y eficaz a las urgentes necesidades que surgieron como resultado de la emergencia sanitaria. En esta coyuntura, EMASEO no se detuvo. Entregó el servicio las 24 horas del día y los 7 días de la semana. El equipo de trabajo dio lo mejor de sí durante la crisis. Se mantuvieron los servicios de recolección y aseo en todo el Distrito Metropolitano de Quito. Además, se realizaron actividades de hidrolavado alrededor de los mercados, hospitales, espacios públicos y vías con gran afluencia de ciudadanos. Proteger a los habitantes de Quito es nuestro deber y se cumplió con valentía y entrega. Los soldados azules estuvieron al frente, manteniendo limpio el espacio público y alejando el riesgo de una eventual emergencia sanitaria originada en la acumulación de residuos sólidos a pesar de su alta exposición al contagio del COVID. Para EMASEO, precautelar la seguridad del equipo de trabajo fue lo más importante, por lo que se dotó permanentemente a los soldados azules de equipos de protección de personal para enfrentar al COVID-19 respetando los protocolos de seguridad establecidos. Por las condiciones de la pandemia, COVID-19 disminuyó la frecuencia del servicio de barrido en plazas, bulevares y parques, mientras que se reforzó el servicio en centros de abasto, hospitales y vías principales en las cuales existía aglomeración de personas. De igual forma, se intensificó el servicio de hidrolavado o desinfección a fin de cumplir las recomendaciones del COE Nacional. Para el segundo semestre del año, la mayoría de los servicios se normalizaron paulatinamente. En este contexto, EMASEO prestó la mayor parte de los servicios de manera ininterrumpida, los cuales son recolección de vereda, recolección contenerizada de superficie, recolección contenerizada soterrada, hidrolavado o sanitización, barrido manual, barrido mecánico, limpieza de parques y plazas emblemáticas. La prestación ininterrumpida de estos servicios permitió mantener la ciudad limpia. Se suspendió la prestación de los siguientes servicios: recolección diferenciada, recolección a mayores productores, recolección de residuos voluminosos, mingas, limpieza en eventos públicos, recolección de animales muertos en el espacio público y baterías sanitarias. La suspensión de la mayor parte de estos servicios fue temporal para precautelar la salud de las personas. Durante el año 2020, con el propósito de optimizar la operación y sobre todo salvaguardar la vida de nuestros trabajadores,
se desconcentró la operación de nuestro centro en la Occidental, reasignando vehículos de recolección de pie de vereda y contenerización al centro de operaciones de Zambisa. Esta desconcentración, orientada a la atención de la Administración Zonal Calderón y parte de las administraciones zonales, La Delicia y Eugenio Espejo, se efectuó con base en los análisis de tiempos y movimientos que permitieron determinar la factibilidad técnica y logística para la mencionada reasignación. De igual forma, se optimizó el servicio de recolección a pie de vereda en las administraciones zonales Eugenio Espejo y Manuela Sáenz, unificando los horarios y frecuencias de recolección. Esta acción generó un ahorro en traslados de 17 kilómetros diarios, lo que a su vez permitió ampliar la cobertura del servicio de recolección y mejorar los tiempos de respuesta en la atención a las malas disposiciones. Los mencionados cambios permitieron, entre otros resultados, los siguientes: optimizar la maquinaria y recursos disponibles, liberando 2 vehículos de carga posterior, permitiendo incrementar la cobertura del servicio; controlar y eliminar 7 puntos críticos y homologar los horarios y frecuencias de los sectores, unificando 5 cuadrantes de rutas en la Administración Eugenio Espejo y 2 rutas de recolección en la Administración Manuela Sáenz. Durante la emergencia sanitaria del COVID-19, se difirió el inicio y fin de labores de una parte del personal operativo con un lapso de al menos 2 horas de diferencia para disminuir la concentración de personas en los centros de operaciones y centros logísticos de barrido. Se ajustó el horario de los supervisores de operaciones y personal operativo, considerando las zonas de recolección a pie de vereda, contenerizada, mayores productores, hidrolavado y barrido manual. Con los cambios expuestos, disminuyeron los niveles de contagio en los centros de operaciones y logísticos. Se desarrolló el sistema de gestión de operaciones, que es una herramienta que asigna de manera eficiente los recursos para la prestación de los servicios. Esta herramienta, de igual forma, integra a las direcciones de operaciones, de maquinaria y equipo, administrativa y de talento humano, y la unidad de gestión de control de servicios. El sistema de gestión de operaciones permite evaluar, corregir y establecer procesos de mejora continua para la prestación, para la gestión de los servicios que preste Maceo a la ciudadanía. Desde el 15 de marzo hasta el 30 de julio del 2020 se suspendió el servicio de recolección diferenciada para proteger a los gestores ambientales de base, cuya salud y bienestar podía verse afectados por la manipulación directa de los residuos durante la separación de los mismos. La prestación del servicio de recolección diferenciada se retomó de manera paulatina a partir del mes de julio del 2020. Durante ese año, Emaceo incrementó la cobertura del servicio de recolección diferenciada en las zonas de alta densidad poblacional, como son el barrio de La González Suárez, el sector de La Coruña y la República del Salvador. En el marco de la cooperación con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional FAMSI, se gestionó la donación de 9 ecopuntos y una maquinaria que permita la disposición y transporte de los residuos reciclables desde el centro histórico hasta los sitios de disposición final. De enero a diciembre de 2020 se recolectaron 743.226 toneladas de residuos sólidos, con un promedio diario de 2.031 toneladas, que incluyen residuos domiciliarios y no domiciliarios, a través de 268 rutas diurnas, 17 vespertinas y 146 nocturnas. El servicio de barrido tuvo una cobertura de 304.416 kilómetros. Como resultado del rediseño de las rutas de barrido, se logró ampliar la cobertura de este servicio en 7 de las 8 administraciones zonales, equivalente a 1.634 kilómetros, además de mejorar el rendimiento de barrido por trabajador y por jornada de 2.5 a 3.5 kilómetros por día. En el año 2020 se recuperaron un total de 1.566 toneladas de residuos diferenciados. Se recuperaron también 52.12 toneladas de desechos peligrosos especiales, entre pilas y baterías, focos y fluorescentes, medicinas caducadas, envases vacíos de pinturas, lacas y equipos electrónicos pequeños. En 2020
Se contabilizaron también 10.817 kilómetros sanitizados y 5.300 contenedores de la misma forma sanitizados. Se prestó el servicio de hidrolavado y limpieza en vías, plazas, parques, mercados y hospitales. Se realizaron 11 mingas, recolectando un total de 100 toneladas de residuos voluminosos. Durante el 2020 se recolectaron 1.560 cadáveres de animales, de los cuales el 99% correspondieron a canes y menos del 1% a felinos y cerdos. Estas cifras son significativas y reflejan los esfuerzos realizados por la empresa para prestar los servicios de recolección de residuos sólidos en el Distrito Metropolitano de Quito. El mantenimiento de la maquinaria constituye una actividad esencial para la operatividad de la flota de vehículos con la que prestamos los servicios de recolección de residuos sólidos en el Distrito Metropolitano de Quito. En este sentido, los aspectos más relevantes a tener en cuenta son los siguientes. Emaseo cuenta con dos talleres de mecánica, la occidental y la forestal. Se atendieron 15.466 órdenes de trabajo en los talleres de la empresa. El 37% de atenciones se realizaron a unidades de carga posterior. El 18% de las atenciones correspondió a canters, vehículos satelitales e hidrolavadoras. El 12% de las órdenes de trabajo ejecutadas se destinó a las unidades de carga lateral. Se realizó un total de 2.134 auxilios mecánicos vinculados a las órdenes de trabajo y se invirtieron 182.135 horas hombre de trabajo en el año 2020. Con la finalidad de renovar la flota, la maquinaria y mejorar los niveles de servicio que la empresa entrega a la ciudadanía, y en plena pandemia, en el año 2020, la Gerencia General desarrolló los estudios y gestionó un préstamo ante el Banco de Desarrollo del Ecuador para la adquisición de 16 vehículos entre recolectores e hidrolavadoras. El contrato de préstamo fue suscrito en noviembre de 2020 por un monto de 3.5 millones de dólares. Con respecto a la gestión de planificación, los objetivos operativos de la planificación institucional alcanzaron en promedio un desempeño del 96.4%, que se puede considerar significativo en el marco de las adversidades humanas y económicas. Se realizaron ajustes a la planificación estratégica, especialmente por efectos de la pandemia, mismos que fueron aprobados por el directorio de Emaseo para su aplicación desde el año 2021. Se formuló el Plan Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2021, articulado al presupuesto de la empresa, que contiene las prioridades institucionales. El Plan Operativo Anual fue aprobado por el directorio para el ejercicio fiscal del año 2021. Para esta administración, la transparencia constituye un tema de trascendencia, motivo por el cual todas las actividades institucionales se desarrollaron en apego a los principios de transparencia. En este contexto se elaboraron 12 boletines con información estadística de los servicios de aseo y recolección de residuos sólidos. Emaseo cumplió oportunamente las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente respecto a los procesos de rendición de cuentas del año 2019. Se atendieron los requerimientos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Defensoría del Pueblo y Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción. Emaseo igualmente atendió oportunamente las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se atendieron los requerimientos de planificación y seguimiento realizados por el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, su Secretaría de Ambiente y la Secretaría General de Planificación. Se priorizaron las acciones de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, lo que permitió aumentar el cumplimiento de las mismas y reducir el número de recomendaciones parcialmente aplicadas y no aplicadas. En diciembre de 2020, el número de recomendaciones aplicadas se incrementó en un 230% respecto al año 2019. El número de recomendaciones no aplicadas disminuyó en el año 2020, al pasar de 17 a una recomendación, lo que refleja el esfuerzo de la empresa para atender las recomendaciones emitidas por el órgano de control.
Estos resultados, señores, son importantes si se considera que en el año 2020 Maceo registró un total de 177 recomendaciones, 30 más que las registradas en el 2019. En razón de que el comportamiento de la ciudadanía es fundamental para la adecuada gestión de los residuos sólidos, la comunicación desempeña un rol preponderante. Por tal motivo, en el año 2020 se llevaron a cabo las siguientes actividades. Se implementó la campaña Yo cuido a mi Quito, con mi Quito no me desquito, a fin de concienciar a la comunidad sobre el cambio de hábitos y costumbres respecto de la gestión de residuos sólidos, potenciando las redes sociales de la empresa. Igualmente, se implementó la campaña de comunicación Mejoremos por Quito para crear conciencia entre los quiteños sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos, la separación en la fuente y el respeto al espacio público y a los horarios de recolección. Producto de estas campañas hemos tenido 165 entrevistas en radio, prensa, televisión y web, mediante las cuales se dio a conocer a la comunidad las acciones que ejecuta la empresa. 277 apariciones en los medios de comunicación. Hemos elaborado 75 boletines de prensa con un alcance de 388 apariciones. Hemos tenido 4 ruedas de prensa sobre temas coyunturales. Se ahorró a la empresa un valor de $899,000 por concepto de Free Press. En redes sociales se publicaron 2,876 artes. Se elaboraron 73 videos que alcanzaron 2.2 millones de visualizaciones en Twitter. Respecto al desarrollo, soporte e infraestructura tecnológica, Emaceo desarrolló nuevas aplicaciones y mejoró los sistemas ya existentes. Se generaron y atendieron 3,329 requerimientos para soporte técnico. Se realizó la compra e instalación de 12 dispositivos biométricos con tecnología de reconocimiento facial para evitar contagios por el COVID-19. Se puso en producción el nuevo servidor de dominio corporativo. Se implementaron políticas de seguridad. Se puso en producción un nuevo esquema de seguridad y equipamiento para la red inalámbrica. Se puso en producción el nuevo esquema de red a través de canales de fibra óptica. Se adquirió la infraestructura de comunicación telefónica mediante el protocolo IP. A partir del mes de marzo de 2020, la pandemia, la paralización de la producción, los estados de excepción configuraron una situación de calamidad pública en todo el territorio nacional. En el caso de Maceo, los talleres de mantenimiento, los almacenes de repuestos y demás proveedores no pudieron durante el estado de excepción desarrollar sus actividades económicas, lo que incidió y dificultó en la concreción de los procesos de contratación previstos en la planificación anual. Esto llevó a que se declaren 26 procedimientos desiertos, los mismos que correspondieron a régimen especial, cotización, menor cuantía, subasta inversa y consultoría. Además, se canceló un proceso correspondiente a subasta inversa electrónica. Sin perjuicio de ello, durante el año 2020 fueron adjudicados 18 procesos de contratación que correspondieron a régimen especial, emergencia, subasta inversa electrónica, cotización y consultoría. Las actividades mencionadas garantizaron la correcta y adecuada aplicación de la normativa vigente que rige la contratación pública, la consecuente formalización de los contratos y su posterior ejecución y finalización. A través de la dirección jurídica, en el año 2020, Maceo gestionó 257 procesos, de los cuales 15 correspondieron a procesos constitucionales, 25 a procesos judiciales y 217 a procesos administrativos. De los 15 procesos constitucionales, 2 son acciones extraordinarias de protección, 11 corresponden a acciones de protección, 1 a una acción de incumplimiento y una medida cautelar. Los resultados realmente son positivos. El 67% de los procesos fueron ganados, el 20% de los procesos están aún en trámite y 13% de los procesos fueron inadmitidos. Respecto de los 25 procesos judiciales, 3 corresponden a contenciosos administrativos, 3 a laborales y 19 a penales. De ellos, el 68% de procesos fueron ganados, 24% de procesos aún están en trámite y 8% de los procesos con sentencia en contra de Maceo.
De los 217 procesos administrativos, 53 corresponden a vistos buenos, 6 a impugnaciones de LIES y 158 actuaciones previas. De estos, el 82% de los procesos fueron ganados, 16% de los procesos archivados o negados y apenas tenemos 2% de procesos aún en trámite. Es obvio que la defensa de los intereses de la empresa Metropolitana de Aseo de Quito en las causas judiciales, extrajudiciales y administrativas ha sido una tarea compleja, intensa, que ha tenido sus réditos en el número de causas ganadas. Las condiciones adversas en las que se desenvolvió la empresa en el año 2020 también afectaron a las finanzas institucionales, como explico a continuación. A causa del estado de emergencia y la pandemia, los ingresos de la tasa de gestión integral de residuos sólidos se redujeron aproximadamente en 6.3 millones de dólares, es decir, cerca del 8% del total de ingresos, por lo que para mantener la operación del servicio fue necesario encontrar fuentes de liquidez en reemplazo de los recursos que no se recibieron. Así, la empresa negoció con la empresa eléctrica Quito un anticipo por 7.5 millones de dólares con cargo a los ingresos mensuales provenientes de la tasa de gestión integral de residuos sólidos, con la finalidad de financiar el funcionamiento de la empresa y los gastos incrementales derivados de la pandemia. Los ingresos derivados de la recaudación de la tasa de gestión integral de residuos sólidos disminuyeron de marzo a junio de 2020. Fue necesario también priorizar el gasto para atender el pago de las remuneraciones, mantenimiento de la maquinaria, la provisión de equipos de protección y el pago de obligaciones. De igual forma, se renegoció la deuda que la empresa mantiene con el Banco de Desarrollo del Ecuador, suspendiendo el pago de capital e intereses correspondiente a 3 meses, los mismos que fueron reprogramados para el periodo de pago restante. El presupuesto para el ejercicio 2020 fue de 83.4 millones y la liquidación presupuestaria alcanzó el 78%. Se realizó la automatización continua y dinámica de procesos contables con el propósito de reducir riesgos y brindar información financiera oportuna y razonablemente presentada. Entre las actividades más destacables que se realizaron en el ámbito de talento humano constan la selección de personal a través de concursos de mérito y oposición. En plena pandemia, la empresa incorporó a 19 estudiantes o egresados de las universidades y escuelas politécnicas del país, quienes realizaron sus prácticas preprofesionales y pasantías en diferentes áreas de la empresa. Se realizó el levantamiento parcial de las atribuciones y responsabilidades de las áreas, en el cual se hace constar una propuesta de ajuste a la estructura orgánica de la empresa a fin de optimizar los procesos económicos, administrativos y de gestión que se encuentren acorde a las necesidades institucionales. Disminuyó en $80,000 el pago mensual de horas extraordinarias y suplementarias respecto del año 2019. En plena pandemia, EMASEO ejecutó el plan de jubilación patronal por 3.1 millones de dólares. Para este fin, se gestionó ante el Ministerio de Trabajo actas de mediación que permitieron que 45 trabajadores y servidores que, cumpliendo con los requisitos previstos en la ley, pudieran acogerse a este derecho en un momento histórico para el país y el mundo, en donde las personas de la tercera edad y vulnerables buscaban su tranquilidad y salvaguardar sus vidas. Cabe señalar que en administraciones anteriores este derecho se brindó a no más de 10 personas por año. Con el propósito de precautelar la salud y seguridad del personal de la empresa, en el año 2020 se entregó a nuestros soldados azules y al personal administrativo 87.190 respiradores desechables, 3.988 protectores faciales, 5.734 guantes anticorte, 1.370 gafas de protección UV, 5.384 trajes de bioseguridad, 2.000 respiradores reutilizables de media máscara, 2.285 filtros para respirador media cara. Se realizó control médico durante las 24 horas al personal operativo de la empresa. Se dotó de alcohol antiséptico y gel antibacterial. Se desinfectaron las instalaciones y unidades de transporte y maquinaria. Se capacitó al personal en las medidas de seguridad de forma permanente.
A pesar de los esfuerzos realizados para precautelar la salud del personal de la empresa, en el año 2020 se registraron 328 casos positivos de COVID, 293 personas en cerco epidemiológico y lamentablemente fallecieron en el año 2020 10 de nuestros trabajadores. El año 2020 fue un año extremadamente complejo y difícil por la presencia del COVID-19 y la profundización de la crisis económica que afectó la capacidad instalada de la empresa, la salud de los trabajadores e incluso sus propias vidas. A pesar de ello, Emaceo no se detuvo, brindó los servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestro desafío es mirar y construir el futuro. Por ello, la empresa ha emprendido un proceso de renovación de la flota con financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador que fortalezca la operación de la empresa y garantice la prestación de un servicio que es básico y fundamental para precautelar la salud y la vida de los quiteños. Para finalizar, ciudadanos y ciudadanas, esta rendición de cuentas, debo destacar que quienes formamos parte de Maceo, pese a las circunstancias adversas, nunca hemos bajado los brazos y el mantener limpia la carita de Dios esta ciudad de Quito ha sido el propósito primordial de nuestra gestión en el año 2020. Así lo hicimos y lo seguiremos haciendo en beneficio de los habitantes de Quito. Muy buenos días. Bueno, agradecemos la intervención de la economista Yolanda Gaete, quien nos dio detalles del trabajo desarrollado por la empresa pública metropolitana de Aseo durante el 2020. Ya nos han llegado varias inquietudes, economista, por lo que le pido que comencemos a disiparlas. Fernando Torres, de la Administración Zonal Valle de los Chillos, consulta: ¿cuándo se realiza la compra de nueva maquinaria? Tenemos previsto la adquisición de dos lotes de maquinaria, la primera que se financiará o está completándose con la operación que suscribimos en noviembre del 2020. Estamos ya en el proceso de verificación de producción nacional a la espera del pronunciamiento del CERCOP, luego de lo cual subiremos el proceso al portal para concurso público. Esperamos que fin de año ya contemos con la flota en la ciudad de Quito. Y el segundo tramo, que es para la adquisición de 57, me parece, unidades, cuyo trámite ya está en marcha en el Banco de Desarrollo del Ecuador, está previsto para el próximo año, lo cual permitirá que Quito cuente con 72 unidades nuevas. Esta cantidad permitirá realmente sostener el servicio y que la empresa realice su actividad de manera absolutamente tranquila. Otra de las inquietudes que nos plantea desde la administración La Delicia, la señora Gabriela Paredes: ¿qué porcentaje del presupuesto se gastó efectivamente? En el año 2020, el 78%, me parece, estaba en los datos. La diferencia corresponde a aquellos pagos que no pudieron hacerse por las planillas que no fueron aprobadas o presentadas en debida y legal forma por el consorcio Recovac. Recordemos que la proporción de recursos destinados anualmente a la ejecución de estos contratos bordea millones de dólares. Tenemos otra inquietud de Gabriela Dillon, de la Administración La Delicia. ¿Qué se realizó respecto al servicio de recolección diferenciada? El servicio de recolección diferenciada lastimosamente tuvo que ser suspendido en los meses de excepción debido a que el COE Nacional suspendió las actividades y los centros de gestión ambiental. Estos fueron recuperándose de manera progresiva a partir de julio. También a partir de julio iniciamos el proceso de incorporación de las zonas del barrio González Suárez, de la zona de La Coruña y la avenida República del Salvador, para que la recolección diferenciada se vaya incrementando también en la ciudad de Quito. Bueno, también tenemos otra inquietud de la Administración Zonal Calderón, el señor Johnny Auqui Ubidia.
Dice, más que una consulta es un exhorto, que se debe conservar la recolección de basura para mantener limpios los sumideros. Bueno, la recolección de basura se mantiene. Nosotros no tan solo hacemos la recolección, sino el barrido manual y el barrido mecánico. Esto evita que el colapso de los sumideros en las épocas invernales sea un problema mayor. La ciudad de Quito, a través de la empresa de agua potable, gasta sobre los 3 millones de dólares precisamente para limpiar sumideros, alcantarillas, previo a la época lluviosa y evitar las inundaciones que son ya tradicionales en la ciudad de Quito. Tenemos también, a ver si me desbloquean el micrófono. Bueno, tenemos otra inquietud del señor Stalin Quispe Pillo, de la Administración Turística La Mariscal. Ellos quieren saber cuáles son los proyectos que se está desarrollando para fortalecer y conservar el desarrollo del espacio público en los barrios. Bueno, el desarrollo urbano no es una competencia nuestra, es competencia de otras instancias municipales. Nosotros hacemos la limpieza y la recolección de los residuos sólidos. En esta medida, lo que nosotros tenemos como objetivo es que cada uno de los barrios cuente con un sistema óptimo de recolección de los residuos sólidos domiciliarios, comerciales o correspondientes a grandes industrias, también recolección de residuos voluminosos y asimismo mantener el espacio público limpio en condiciones adecuadas, para lo cual también tenemos prevista la adquisición de maquinaria para ese propósito. Tenemos también otra inquietud de la Administración Zonal Calderón, de la señora Grace Quina Luisa, quien solicita de que se haga un trabajo para informar sobre los horarios de recolección, de alguna manera, socializaciones en los diferentes barrios. Bueno, es una tarea que nosotros cumplimos de manera diaria a lo largo y ancho de toda la ciudad. Quito realmente está creciendo de manera sostenida. Esa tarea exige que nuestro personal no tan solo cumpla la tarea de manera diaria, sino que incorporemos mayor cantidad de personal para hacer una tarea de comunicación, de participación social, de tal manera que los ciudadanos no solamente cumplan horarios, sino que estén conscientes del resto de responsabilidades que tienen como ciudadanos de este distrito. La última inquietud que nos ha llegado hasta el momento es del señor Milton Ávila, de la Administración Zonal Eugenio Espejo. Ellos consultan, él consulta algo que ya dijo usted, como son cuántas toneladas de basura se recoge diariamente, pero también manifiesta que los contenedores son una buena opción, si es posible que el servicio se amplíe en todo el Distrito Metropolitano de Quito. Ampliar el sistema de contenerización a todo el Distrito Metropolitano de Quito no es posible. El sistema de contenerización requiere de unas condiciones físicas que normalmente la ciudad en su conjunto no dispone, como es la amplitud de aceras, la amplitud de vías, la propia pendiente de las vías, la cantidad de residuos que se generan y una serie de aspectos adicionales. Sin embargo, tenemos el proyecto de mejoramiento del sistema de contenerización o optimización del sistema de contenerización, que incluye un análisis técnico de dónde se lo debe mantener, qué sectores retirar y qué sectores también recuperar o volver a instalar el sistema de recolección, porque efectivamente el sistema sí da resultados positivos siempre y cuando la gestión del mismo sea adecuada. Bueno, queremos agradecerle a todas las personas que han participado de la rendición de cuentas de Maceo del 2020. Asimismo, agradecerles a cada una de las personas. Perdón, falta una más. ¿Cómo le va, concejal? Muy buenas tardes ya. Pasamos el mediodía, concejal, para que también usted, como representante de la población del Distrito Metropolitano de Quito, le damos el paso para que usted también participe de lo que es la remisión de cuentas. ¿Me pueden compartir acá la pantalla?
Buenas tardes, señora gerenta, economista Yolanda Gaete, a los diferentes funcionarios de la empresa metropolitana Emaceo, a los ciudadanos que nos escuchan a través de las redes sociales. Quiero manifestar una situación que tengo dentro de mí, y es el reconocimiento a que pese a la pandemia se trabajó intensamente. En ningún momento la empresa dejó de cumplir con su labor. En ningún momento falló la recolección de residuos sólidos en la ciudad de Quito, pese a la difícil situación que se atravesó en el año 2020 con el aparecimiento de la pandemia que todos conocemos. Si no hubiera sido así, graves problemas hubiera tenido la ciudad. Y estoy seguro que mientras esté usted, economista Yolanda Gaete, y su equipo de trabajo y las personas que la colaboran, va a seguir en esta misma línea, que significa en que se mantenga operativa la empresa y no falle jamás y no vuelva a suceder como en periodos anteriores sucedieron, que la basura aparecía en todos los sitios de la ciudad. Nada más, independientemente de cualquier tipo de análisis de otra orientación, pero los hechos son los que cuentan en definitiva. En el año 2020, la empresa cumplió con la recolección de residuos sólidos en toda la ciudad. No pudimos expectar que estén acumulados los residuos en la ciudad de Quito. Lógicamente, hay en determinadas situaciones, es histórico esta situación, pero mi reconocimiento a la labor de usted, doña Yolanda Gaete, y a su equipo de trabajo. Nada más de mi parte. Muchas gracias, concejal Marquito Coyaguazo. Realmente usted ha sido un apoyo fundamental para nuestra gestión a través de la presidencia del directorio, pendiente siempre de los problemas para que se puedan solucionar de la manera más rápida. Además, es una voz que siempre nos mantiene alerta respecto de los problemas que pueden suceder en la ciudad. Efectivamente, mantener el servicio no es una tarea fácil. Haber trabajado de manera incansable 24 horas al día, los 365 días del año, no fue para nada sencillo. En el informe manifesté, teníamos básicamente una ciudad sin actividad económica, sin personas en circulación. A ratos teníamos hasta dificultades para hacer el abastecimiento de combustibles, las gasolineras estaban cerradas, los almacenes de repuestos igual, las empresas que hacían mantenimiento, las empresas pidieron suspensiones y con justa razón, suspensión de plazos de los contratos, algunas de ellas también pidieron terminación de mutuo acuerdo para que la ejecución contractual no tenga problemas. Eso dificultó aún más nuestro trabajo. Sin embargo, el norte de esta empresa es clara, tenemos que cumplir, como dije durante la exposición, un servicio básico, un servicio fundamental para garantizar la vida de la ciudadanía quiteña. En esa medida, todo el esfuerzo de la empresa, de cada uno de los trabajadores para cumplir con nuestra tarea. Agradecemos las palabras del concejal por también dar ese espaldarazo al trabajo que ha desarrollado la empresa pública metropolitana de Aseo durante el 2020. Asimismo, veo también algunos comentarios que están presentándose en el chat de Zoom. Agradecemos por cada uno de ellos. Y antes de finalizar, también queremos agradecer a los representantes de la ciudadanía con quienes trabajamos en conjunto para socializar el trabajo de la empresa pública metropolitana de Aseo. Ellos nos ayudaron con sus inquietudes, ayudaron a pulir la rendición de cuentas, por lo que... Hola. Bueno, Marcela Molina veo también que está con unos comentarios. Agradecemos a todos ellos. Como les decía, agradecemos a todos esos representantes de la ciudadanía que nos ayudaron para desarrollar este informe de rendición de cuentas, que lo único que quiere es transparentar el trabajo desarrollado por la administración de la empresa pública metropolitana de Aseo, en este caso
por la economista Yolanda Gaete, quien es nuestra gerente general. Economista, sus últimas palabras para ya despedir el evento de rendición de cuentas. Gracias. A través del reconocimiento. ¿Ya? Listo. Manifestaba que quiero finalmente expresar mi agradecimiento a cada uno de nuestros soldados azules por el trabajo arduo, intenso, sacrificado que han desarrollado durante la pandemia. Ellos se han convertido en símbolos de esa lucha y han sido reconocidos por cada uno de los quiteños. Un reconocimiento también a nuestros funcionarios, servidores administrativos, que también han permanecido, que son el apoyo permanente y a través de los cuales también la operación es posible mantenerla. Agradecerle también a los quiteños porque han colaborado, han reconocido el trabajo de la empresa que hemos hecho durante un año y sobre todo quiero finalizar exhortando a cada uno de los habitantes de esta ciudad para que colaboren. Recordemos que la basura, los residuos sólidos, es propiedad de cada uno de nosotros. Nosotros la generamos y la empresa recoge los residuos, pero hay una responsabilidad con la ciudad, hay una responsabilidad con este planeta. Empecemos ya el trabajo de separación de residuos en nuestros propios hogares, hagamos una disposición adecuada. Observemos aquellos comportamientos de ciudadanos civilizados para que cuando estemos en el espacio público lo cuidemos como si fuese nuestra propia casa. No arrojemos residuos en el espacio público, es una regla que debemos cuidar como ciudadanos. Un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias por sus palabras, economista. Agradecemos a todas las personas que se han conectado a lo que fue el evento de rendición de cuentas del 2020 de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo. Todos tengan una excelente tarde y un bendecido fin de semana. Hasta pronto.